Así que vieron el reactor, vieron la capacidad en la Argentina y hubo un trabajo muy importante del embajador argentino allá, que ahora falleció hace un año, Néstor Stancanelli, un embajador pero excelente. Yo digo, lo nuestro no hubiera alcanzado, era necesario, pero no es suficiente para lograr convencerlo. Y él le tocó la parte que nosotros decimos más difícil, que es vender la Argentina, o sea, mostrar que la Argentina era un país confiable, que por un proyecto que dura 6, 7 años y después tiene 40 o 50 años de vida, que hay que hacer repuestos, etc., la Argentina iba a ser confiable. Y él hizo ese trabajo. Hizo magia, muy, porque hizo magia. En medio de la crisis. Bueno, él lo hizo porque, digamos, además de su trabajo específico, tenía muy buenas relaciones personales con ministros, no solo del gabinete que estaba gobernando, el partido que gobernaba en ese momento, sino del partido de la oposición, o sea, los ministros en la sombra, que le llaman. Qué sé yo, para dar un ejemplo, jugaba el tenis todos los fines de semana con el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, había una fluida comunicación, no solo desde lo político o institucional, sino también desde lo personal. Y eso ayudó a que cuando hubo momentos difíciles, por ejemplo, nosotros firmamos el contrato en julio del año 2000. En el diciembre del 2001 vino el desbarajuste acá en la Argentina. Recién arrancábamos el proyecto. Podían muy bien haber cancelado el contrato y haber pasado a un proveedor más confiable, europeo, Estados Unidos, lo que fuera. Y sin embargo, ahí ya se había establecido esa confianza y él transmitió de que desde, independientemente de los cambios de gobierno, cualquiera que viniera iba a respaldar todo lo que viniera del proyecto. Y bueno, así se hizo y por eso pudimos terminar el proyecto. Así que realmente ahí fue un trabajo de equipo. ¿En algún momento temiste cuando estábamos en medio de la crisis? ¿Nos cortan el chorro? Sí, tuvimos esa preocupación durante unas cuantas semanas, capaz que meses, pero ahí ya no solo nos conocían los antecedentes, sino que ya había un año y medio que habíamos trabajado, habían venido técnicos australianos acá, habían ido muchos técnicos nuestros a Australia, y entonces se habían convencido que la capacidad tecnológica estaba, pero adecuadísima a lo que ellos querían. Y el embajador fue el que dio la garantía de la parte más política. Y entonces, entre las dos cosas, los australianos dijeron, no, vamos a seguir apostando a la Argentina. Y realmente fue una buena decisión porque lo pudimos sacar adelante, transitar esa zona, esa situación media conflictiva, ese interregno, digamos, hasta que se estabilizó de nuevo la cosa. Y bueno, ya cuando empezó el 2003, 2004, empezamos a mejorar, pero no se resistió. En aquel momento bajó mucho el personal, ¿no? De INVA pasaron de más de 1.000 a menos de 300. Eso ocurrió a final de la década del 80, a principios de los 90, cuando vino el gobierno del presidente Menem. Ahí es donde se retiró bastante el soporte, la inversión en la actividad nuclear en la Argentina. Y en los científicos tecnológicos se paralizó casi totalmente. Nos mandaban a ahí bajamos a 300, exacto, fue la época, la frase famosa que tuvo el doctor Cavallo. Y hasta el año 2000, en el año 2003 éramos unas 400 personas y hoy somos más del doble, hoy llegamos casi a 1.000. O sea que ha habido, los últimos años han sido, si la pregunta tuya va a cómo comparamos estos años con los 40 años, 4 décadas que tenemos de experiencia, desde ya de lejos, es lo mejor, no solo para INVAP en lo tecnológico, sino para todo el mundo científico argentino, en sueldos, en plata para los proyectos, en el hecho que hay un ministerio que se dedica a la cosa, los nuevos becarios, o sea, la incorporación de gente joven a todo el sistema científico tecnológico, inversión en equipamientos, inversión en edificios, yo creo que va a ser... probablemente mirado desde la historia en perspectiva, va a ser reconocido, entre otras cosas, como el gobierno que le dio máximo apoyo y reconoció el valor de los científicos tecnológicos en la proyección a mediano y largo plazo del país. No sé cuánto tiempo tengo, creo que estamos terminando, pero el sueño próximo de INVAP, ¿cuál es? El sueño, ¿un proyecto, un desafío? Bueno, tenemos desafíos en cada una de las áreas que estamos. Desde ya estamos consolidando nuestra posición como líderes en el mercado de reactores de investigación en lo nuclear. Estamos con el tema de satélites, ya estamos haciendo 2 satélites de comunicaciones. A fines del año que viene se va a poner en órbita el primero y eso nos va a permitir entrar en el campo de los satélites de comunicaciones, además de lo de observación de la Tierra. ¿Reactores de producción? Reactores de producción de radioisótopos. Los reactores de producción de radioisótopos. ¿De energía eléctrica? De energía eléctrica sí estamos participando en un proyecto que lidera la Comisión de Energía Atómica, el CAREN, proyecto de pequeña potencia, un reactor más seguro, etc. Ahí participamos en equipo junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica.
y en unos años va a estar ese primer prototipo que nos va a permitir saltar a generar reactores que generan electricidad. Y después tenemos todo el área de defensa, que hoy hay una gran apuesta del gobierno nacional, apuesta en el buen sentido, de confiar en la materia gris nacional para desarrollar los sistemas que necesita el país para su defensa. Aviones no tripulados, sistemas de radares, radares para barcos, radares para aviones, los radares para tierra, en fin, todo lo que es los sistemas de radarización es una gran apuesta. Y como siempre pensando en la exportación, o sea, pensando en el mercado nacional y como eso como plataforma para saltar al mercado espacial, repitiendo la receta que fue tan exitosa en el tema nuclear. Así que un poco tenemos proyecto en eso, pero siempre detrás de eso focalizado en generar trabajo, puestos de trabajo genuinos, tanto dentro de la empresa como en las empresas que nos proveen de las distintas partes y componentes para hacer los radares, para hacer los satélites, etc. Así que lo de INVAP no es solo las 1000 personas directas, sino es todo lo que se genera alrededor. Y ese es nuestro sueño permanente, en cada materializado a través de los distintos proyectos en área, pero lo fundamental es la generación de trabajo. Licenciado Cacho Otegui, ¿su nombre completo es? Héctor Eduardo. Hincha de Boca. Hincha de Boca. Gracias por dejarnos venir a los científicos aquí a charlar con usted. Bueno, gracias a ustedes.